Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise, el Delta del Rubión de Sensubi. Finalmente video de Paradise, sí que se quedó una parte, pues ya saben, ¿no? Algo incómoda porque Mitsubi se pasó de lanza con su castigo. Disfrutamos, pero hay que aceptar que disfrutamos un montón de 50 hombres de Mitsubi. No sé por qué esto sí, siento que algo me dice que cuando estos lleguen a emparejarse y empiecen a tener ahora sí los queveres como tal, van a hacer juegos, ¿cómo se dice? BDSM o, bueno, juegos masoquistas. No sé, algo me lo dice por la manera en cómo empezaron aquí. Pero bueno, pues sigamos donde estábamos, aquí con esta conversación entre estos, después de esa situación tan incómoda. A darle duro. Es un poco doloroso ser odiado desde el principio hasta el final, sin saber nada, así que solo pregunté. Es cierto, de esa conversación de por qué Mitsubi odia a Asuma. Si apenitas si se encontraron cuando recién se subían al barco para ir a la isla, luego creo que Mitsubi empezó a tratar hostilmente a Asuma. Pero realmente el que haya sido un estorbo cuando subían las maletas no es motivo para odiarlo. Entonces sí, es muy raro que Mitsubi trate a Asuma de esa manera. Bueno, pues a ver qué nos responde el Rubiongas. No puedo saber cómo lidiar contigo porque no entiendo la razón de tu comportamiento. Pregunté aún si estaba seguro de que no me respondería. ¿Te pareces a un maestro que murió? Ok, una pequeña pausa. Cuando investigué estos kanjis, me aparece como maestro. Pero no es maestro así, maestro de escuela, sino es más como un tutor, refiriéndose a que cuando es un tutor, cuando tú pierdes a tus padres y alguien se hace cargo de ti, ¿no? Cuando eres todavía menor de edad. No es que sea su padre adoptivo, sino que es alguien que solamente pues te cuida hasta que seas mayor de edad. Aquí le dicen tutor. En la traducción lo puse como maestro, pero les explico aquí que véanlo como de ese lado, como un tutor. Entonces Mitsubi aquí le dice a Asuma que lo ha estado tratando así tan ulero porque Asuma se parece a su maestro, bueno, su tutor. Pues, ¿qué se hizo tu tutor? ¿Qué? A ver, suelta el chismecito completo. A huevo el chismecito. ¿Ah? ¿Ah? Te estoy diciendo que te pareces a mi maestro. Me sorprendió más el que me respondiera que lo que dijo. Asuma, por favor, elige bien tus prioridades. Se sorprendió más que le haya respondido que en sí lo que le dijo. Oh,
Ok, a ver. Esperemos que ahora Mitsugi se ponga sincero con nosotros. Mitsugi tenía un maestro, a pesar de que se ve que definitivamente odia ser mandado por alguien. No, más importante que eso, acaba de decir que me parezco a él. ¿Solo por esa razón tuve que pasar por algo como esto? Además, hay que tomar en cuenta que Mitsugi, que es muy malo comparar a las personas. Eso afecta mucho, ¿sabes? Sobre todo en el juego de Kage Open, que se los recomiendo cachorritas, vean los gameplays. Mita, el juego de Kage Open, se acercó a Kono por el parecido que Kono tenía con Gondo. Y no saben cómo Kono sufrió cuando se enteró de eso. Mitsugi, estás haciendo lo mismo, pero de una manera más culera. A ver, sigamos. ¿En qué nos parecemos? En la cara y en el aura. Espera, ¿qué? ¿Me estás diciendo que me odias solo por mi cara y aura? No soy tu maestro. Recuerdo otra canción de tu maestro, una canción noventera. Pero no me sé la letra, solo recuerdo el tonito. Ahora ya sigo. Como es tu maestro, eso quiere decir que él se hizo cargo de ti. Entonces, ¿por qué lo odias? Has dado en la pregunta clave, Azuma. Yo también me estoy preguntando eso. A ver, explícanos, que alguien me explique. Para ser honesto, me llegué a preguntar si su trato hacia mí era personal. Pero Mitsugi lo niega rotundamente. Sigue. No. La voz de Mitsugi era dura. Suena como si rechazara todo, y eso me da miedo. Niteru kedo zenzen nite ne. Omae nanza ano hito no ashimoto ni mo yobane. Se parecen, pero a la vez no se parecen. Tú no le llegas ni a los talones a esa persona. Omae to wa zenzen chigau ningen da. Chara-chara shite nakatta shi, ii kagen demo nakatta. Era una persona completamente diferente a ti. Él no se la pasaba holgazaneando y no era desesperante. Shigoto o saboru nante motte no fuka. Itsu demo yasashikute, kizukai ga dekite. Nunca haría algo como saltarse su trabajo. Siempre era amable, cuidadoso y daba mucha confianza. Es por eso que sus subordinados lo querían. ¿Subordinados? Tú eres completamente diferente. Es por eso que te odio. Espera, ¿qué? O sea, no es que Mitsugi odie a su maestro o tutor, como gusten decirlo. Está queriendo decir que odia el hecho de que Asuma no sea 100% parecido a él. Oye, Mitsugi, eso es horrible. Ya te dije que es muy feo comparar una persona. Obviamente pueden parecerse físicamente, pero nunca van a ser la misma. Mitsugi, estás grave. Estás grave. Asuma se quedó sin palabras. Me sorprende el hecho de que Mitsugi elogie tanto a la gente. Asuma, creo que tus prioridades en estas explicaciones están medio mal, ¿no? Te acabo de ofender de alguna manera y tú te sorprendes por eso. Pensé que diría algo como que esa persona era genial, pero no esperé algo como que era confiable. Me miré...
me mire a la cara. Oh, entonces se parece a mí. Pero será mi amigo a la cara, más bien, para que suene mejor. Eso me hace sentir irritado, incluso frustrado. Fue un poco sorprendente, molesto y extraño. Asuma, creo que a cualquiera le molestaría que te comparen con otra persona. Tanto en físico como en comportamiento. Y de alguna manera comprendo su confusión por el parecido entre esa persona y yo. Kagoto fumiki dake niteru kedo. Betsujin sugite iratsuku te koto de. Atteru. Solo nos parecemos mucho en la cara y en el aura. Y es por eso que te irrita. ¿Estoy en lo correcto? Mitsugi no afirmó ni negó. Sano hito ni atta ra ayamottoite yo. Nitete sumimasen tte. Cuando vea a esa persona le diré, siento mucho por parecerme a usted. Ya no podrás verlo. Murió hace mucho tiempo en un accidente. Yo ya, por la manera en cómo hablaba, ya me daba la intuición de que su maestro ya estaba muerto. Ah, ya comprendo. De repente aparece un hombre que se parece mucho a su maestro y que nunca debería volver a ver. Como es una persona completamente diferente, se siente impotente por no poder hacer nada al respecto. Yo creo que ese es el punto, Asuma. Realmente creo que es una historia complicada. Y de alguna manera lo compadezco. Pero yo realmente no tengo nada que ver en esto. Sono hito no koto sonkei shitete, suki datta no wa wakaru kedo. Betsujin no ore wa tonna tobakchiri da. Entiendo que respetabas y querías a esa persona, pero yo soy una persona diferente. Sonna ore no azukari shiranu toko de suki da kirai da yarareても mo ore ni wa doushiyou mo nai shi taiyou datte dekinai yo. Aunque me digas que me odias porque no me parezco del todo a la persona que te gusta, yo no puedo hacer nada. O mae no sono onshi to onaji youna seikaku ni demo nara tte no ka yo. Chōdan ja nei yo. ¿Quieres que cambie mi forma de ser para ser igual a tu maestro? No bromees. Chige. No. Desde hace rato que Mitsugi no para de decir no. Entonces le gritaré para que me explique a detalle. Dattara seikai wa nan nan da yo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Ano hito no koto wa suki datta shi kirai demo atta. Sobre aquella persona, me gustaba y lo odiaba a la vez. O sea, con el gustar nos referimos al sentido romántico o al sentido familiar, a ver. No sé, la verdad. Sonkei shiteita shi shineba ii tomo omotteta. Lo respetaba y llegué a pensar que estaría mejor si muriera. Dakara, tanjun ni sonkei shiteita hito to betsujin dakara mukatsuku tte no to chige. Pero no te odio simplemente porque seas diferente a la persona que respetaba. Mitsugi sonrió soltando un suspiro. Fue una sonrisa egocéntrica, como si me estuviera subestimando. No fue nada buena. Y yo sigo sin entender lo que Mitsugi quería decir. Lo único que puedo decir ante eso es que me hace sentir complicado.
Ay, no entiendo lo que quieres decir. Explícate mejor. Esto es todo. Esto está, amigo. ¡Ey! Pero... Pero... el que hayas dicho que tú no tienes nada que ver en esto... admito que tienes razón en eso. A pesar de que es mi propio problema... me desquité contigo. Me disculpo por eso. Espérate, ¿Mitsuki está disculpando? Esto sí es raro, muy raro. Definitivamente Mitsuki ya se sinceró con nosotros, al grado de que hasta se disculpó. Va a llover. Hasta Asuma se quedó de... ¿Nani? No se la cree. ¿Se disculpó? ¿Mitsuki se disculpó hacia mí? ¿Realmente él sabe pedir disculpas tras una reflexión? Hay tantas sorpresas que no puedo evitar tener los ojos bien abiertos. ¿Sí? ¿Se nota? Se podría decir que él me cuidó como un padre a un hijo. Me cuidó hasta que me convertí en un adulto. Fue una guía de la vida para mí. Y a pesar de no estar relacionados por la sangre, se tomó la molestia de cuidarme. No podría agradecerle por todo lo que hizo por mí, el resto de mi vida. Por eso tengo sentimientos tan fuertes por él, que no puedo entenderlos. ¿Como un padre, dices? Yo no soy tan viejo. Asuma, ese no es el punto. Incluso si se ven similares, las partes faciales están de alguna manera niveladas. No puedo decir que sean exactamente iguales como gemelos. Por cierto, ¿qué hay de tu padre? Se suicidó cuando era un niño. Ambos se suicidaron. Esa persona era un viejo amigo de mi padre, por eso se encargó de mí. O sea que los papás de Mitsui se hicieron la automolición y siendo un amigo de su papá, ese tal maestro... fue el que se hizo cargo de terminar de criar a Mitsuki. Ok. Fuerte eso de suicidio de sus papás. Hasta se acabó la melodía. Ya veo. Este tipo no tiene padres. Además, ambos se suicidaron. Debió haber sido muy doloroso para él. Aclaro mi garganta para renovar el ambiente, que se vuelve más tenso, y vuelvo al punto principal. ¿Cómo decirlo? En la vida pasan muchas cosas. Mis padres también murieron. Pero eso y esto son temas completamente diferentes. ¿De? Congo no koto da kedo. Entonces,
sobre lo que pasará con tu trato hacia mí de ahora en adelante. ¡Ah! ¡Decisiones! ¡Decisiones inesperadas! Bien, primera opción. Quisiera que nos lleváramos bien, aunque sea solo frente a los demás. Segunda, estoy bien con solo llevarnos bien. Tercera, me da igual. Y cuatro, no quiero que nos involucremos de ahora en adelante. Bueno, obviamente le vamos a dar a la segunda opción porque eso es lo que me dice en la guía. Y si ven aquí, las opciones que están en blanco es porque todavía no las he seleccionado. Ya está en azul esta porque ya la seleccioné. Como saben, yo me adelanto primero traduciendo. Así que es por eso, ¿ok? Pues vámonos para acá. ¿Realmente es eso lo que quiero? ¿Llevarme bien con Mitsui? ¿Será posible que se logren llevar bien estos menes? Me pregunté eso a mí mismo, pero eso fue lo único que me vino a la mente. Así que no puedo evitarlo. Mientras pueda llevarme bien contigo, estaría bien. ¿Ah? Mitsugi-ku, te tocó gritar. ¿Ah? ¡Ja, ya ne! Yuki dashite itta no ni. Nada de ja, a pesar de que me armé de valor para decirte eso. Temee ga igai na koto yuu kara bibitta, tsuka. Me asusté porque dijiste algo inesperado. Pero más importante. Mitsugi señala mi cara. Este chico no aprendió en la guardería que no debería señalar a las personas. Kao wa kezo. Tu cara está roja. ¿Le dio pena el decir eso? ¿Ah? Debe de ser tu imaginación, idiota. Como sea, comprendo. Con la señal de que Mitsugi estaba de acuerdo, decidí terminar con el tema. Sí, como sea. Hay varios detalles más que aclarar, pero los dejo por el momento. Yo soy yo, tu maestro es tu maestro. Te encargo que recuerdes eso. Las cosas como son, ¿eh? La verdad. Mitsugi no respondió, pero interpretó arbitrariamente que esta conversación estaba zanjada y se puso de pie. Inmediatamente noté que mi entrepierna estaba incómoda, porque me lo metí apresuradamente entre los pantalones con semen. Otra vez eso. Ya está. Ok, platicaron todos, se pusieron sinceritos. Ok, ya llegaron a un punto en que intentarán tener una relación mejor. Y eso más se me había olvidado que estaba mojadita de él. Cosas, ¿no? Cosas que pasan en la vida. Debo lavar esto cuidadosamente más tarde. Joder, todo esto fue por culpa de Mitsugi. Fue visto por Mitsugi. Eso me deprime. ¿No es esa la parte que más no quería que fuera vista en mi vida? Se refiere a su hermanito, ya sabe. Los caminos de la vida no son lo que yo quería, no son lo que imaginaba. Tan pronto como recuperé la conciencia, me avergoncé de tener sangre en la cabeza. Aclaré mi garganta para dejar al lado este asunto y agarré el hacha. ¡Soy yo, Akete! ¡Genesukuri! ¡Cómo!
Como todo está dicho, hagamos lo mejor en la construcción del barco. Ya me está incómodo. Mitsugi no me respondió hasta el final. Sin embargo, el resto de ese día estuvo tranquilo todo el tiempo durante la construcción del barco. No me salté sus órdenes exactamente, y cuando le pregunté lo que no entendía, respondió correctamente. No hice muchas cosas más, y la forma de entablar una conversación seguía siendo la misma, así que no hubo mucho cambio en nuestro trato que digamos. El trato entre nosotros ahora es completamente diferente que antes, donde nos peleábamos por cualquier cosa. La paz es genial. Me imagino la mente de Mitsugi lo que ahora está pensando. Pensando cosas como, nada más porque decidí llevarme bien contigo no significa que acepte como seas. Aunque puso ojos blancos, ya me lo imagino como que... Pinche Asuma, finalmente tranquilo porque no está el Rubiungas diciéndole de cosas. A ver, veamos a ver cuánto dura su tranquilidad, porque yo siento que en algún momento van a llegar a pelear otra vez. En fin, la vamos a dejar hasta aquí, cachorritas. ¿Qué seguirá pasando más adelante? Pues quién sabe, porque todavía falta mucho en cuestión a la construcción del barco. Y a ver si funciona y puede transportar a todos. Además, no olviden que han muerto dos. No se sabe quién realmente encendió la cabaña donde murió uno de los del cuarteto. Y aparte, ¿quién habrá empujado al otro tipo del cuarteto al acantilado? ¿Habrá una tercera muerte? Si llega a haber una tercera, entonces ya es como para espantarse. Realmente yo no sé qué vaya a pasar. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. Mantén el...